La clave para comprender el futuro de la humanidad.
Bueno, cualquier cosa, ese botón rojo se abre las puertas, por las dudas. ¿Está bien? ¿Vamos? Bienvenidos. Están a punto. Inición de módulo PGG1 en 3, 2, 1. El universo no era más que un punto pequeño, caliente e infinitamente denso. Con el Big Bang nace el espacio, el tiempo y la materia. Desde ese momento el universo se expande continuamente a toda velocidad. Atravesamos cientos de millones de años. Inmensas masas de gas, por su propia gravedad, comienzan a colapsar lentamente. Están naciendo las primeras galaxias y en su interior, las primeras estrellas. También está presente todo aquello que no vemos, la materia oscura que envuelve el espacio en forma misteriosa e imperceptible. La Vía Láctea es la galaxia en la que vivimos y es apenas una entre cientos de miles de millones de galaxias. Direccionando hacia el brazo de Orión. Continuamos avanzando en el tiempo y espacio hasta nuestro sistema solar que está en formación. Es una enorme y variada familia de mundos. Una estrella, el Sol, 8 planetas, cientos de lunas y millones de asteroides y cometas. Esa enorme y ardiente esfera de roca fundida es nuestro planeta hace 4.500 millones de años. Cuidado, no podemos acercarnos más. En este momento su temperatura es superior a 1000 grados centígrados. Temperatura terrestre extrema. La transformación continúa. La Tierra sigue evolucionando geológica y biológicamente. Continúa el desplazamiento de los continentes. La superficie terrestre está cambiando. Esta es la Tierra como la conocemos hoy. Nosotros, los seres humanos, solo hemos sido testigos de un suspiro de su larga y compleja historia.
de Rancia. Ángel, ahora. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Ángel. Sí, agarra. Faltaban dos que nos dieron la prueba.
cuenta. Gracias.